novedades, curiosidades, el agradecimiento a todos los que en cierta forma hacen Mercado Automotor, no solamente a quienes están hoy formando el equipo de Mercado Automotor, un equipo que, bueno, en definitiva está conformado con varias personas y un programa que ya tiene 19 años en las pantallas de Mar del Plata y ahora también en distintos canales de la costa atlántica y a nivel nacional. Pero digo, quienes hacemos Mercado Automotor somos todos, porque también mucha gente nos envía información, nos envía comentarios y videos para compartir a través de Facebook, y usted a su vez va a encontrar mucha información en nuestro portal de internet www.mercadoautomotor.tv. Continuamos con más en esta edición. En este caso, las cámaras de Mercado Automotor, a través de los distintos canales de la costa atlántica, están con Pablo Martín. Bueno, Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, hoy vinimos un poquito para ver cómo, en primer lugar, cómo está el mercado de todo lo que es la maquinaria industrial, cómo están las ventas para este tipo de productos. Bueno, las ventas, por suerte, siguen en forma continua. Si bien hubo un pequeño parate en cuanto a la incertidumbre que pasó con el tema de que, bueno, variaba el dólar y demás, y esto se maneja todo en valor dólar, al estabilizarse un poquito el mercado, empezaron las consultas de nuevo. Bien. Pero a este tipo de maquinarias no las afectó ningún impuesto interno, nada que no sea simplemente el valor diario del dólar. No, acá por suerte el tema impuesto no llegó. Acá los valores de los equipos son siempre los mismos, son valores ya estipulados en dólares. Lo que varió, bueno, sí, lógico, la cotización del dólar oficial. Pero bueno, hoy al estar ya estabilizado, se ha dado que, bueno, consultas que por ahí en el verano se habían frenado un poquito, hoy ya se han concretado. Bien, siempre dólar oficial. Siempre dólar oficial, por supuesto, sí, sí. Bueno, hoy vamos a recordar algunos de los equipos que ustedes tienen para comercializar, y de hecho vamos a elegir uno del cual vos tenés varios ya para entrega, porque han sido comprados, y algunos que han venido recién de fábrica. Sí, bueno, exacto. Los que tenemos acá en el local son todos mini cargadores Bobcat, que bueno, es lo que decimos siempre, es una máquina que es muy versátil, tiene 80 implementos para utilizarse y te permite tantas tareas que siempre para algo la vas a usar. La realidad es que, bueno, un poco lo que te comentaba, que al estabilizarse el tipo de cambio, hoy no resulta tan cara la compra. Bien. Es decir, que por eso se están dando, de hecho, ventas hoy en día, porque no es un equipo tan caro y el dólar, estar estable y a 8 pesos, casi se podría decir que realizar la compra hoy es negocio. Sí, es negocio. O sea, hay mucha gente que la ha comprado como inversión. Uh-huh. E inclusive hay algunos clientes, bueno, que han, lo que yo siempre digo, han formado una pequeña empresita de alquiler brindando servicio. Bien. Es un equipo que factura muy bien porque, ya te digo, con la diversidad de implementos que tenés, siempre te permite hacer una tarea y para lo que te quieran contratar siempre hay un implemento. Bien, bueno, eso es importante. Y por ejemplo, acá lo primero que llama la atención es que hay algunos que son con goma, otros con oruga. Sí, bueno, eso son características específicas de cada equipo. O sea, los que son de rueda son para trabajar en la tierra, pasto, lo que sea, cemento, hormigón. Y la oruga específicamente es para trabajar en la arena. Si bien la de rueda puede andar en la arena, la de oruga te facilita mucho el traslado en esa superficie, porque bueno, te permite subir cargado con médano. Inclusive hay zonas acá en la costa que cuando hacen un desmonte para hacer una casa, una construcción, no hay tierra, es directamente arena. Bien, claro. Pero por ejemplo, si yo tengo uno con goma, si quiero hacer o cambiarle eso, ¿es un implemento, es una adecuación, se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si uno tiene uno de rueda, se le coloca una oruga metálica en forma perimetral, que eso permite darte una manito cuando el terreno es ya arenoso. Bien. O por ahí cuando hay mucho barro y estás trabajando en alguna pendiente media peligrosa para que la máquina no se deslice. Bien. ¿Qué motorización tiene esto? ¿Esto es diésel? ¿Es naftero? No, estos son motores diésel. El Bobcat trabaja siempre con el motor Kubota, que es un motor japonés. Que realmente, bueno, lo han puesto en el año 95 y no lo sacaron nunca más porque realmente da tan buen resultado
que sigue todavía en vigencia, lo van actualizando, por supuesto, lo van modernizando, pero siguen con el motor japonés. Recién estaba observando, digo, a mi entender, son equipos bastante seguros, es decir, quien lo maneja, quien lo conduce o quien lo opera, está dentro de una jaula que le da un tanto de seguridad. Sí, por supuesto, o sea, las jaulas son, las cabinas son muy seguras, cualquier inconveniente que uno pueda tener, nosotros tenemos clientes que se dedican a la demolición y bueno, nos han contado que a veces se le han caído vigas arriba del techo y demás y el techo ha soportado muy bien el golpe. Y además, bueno, el equipo, si uno no baja la barra de seguridad, que es la que te mantiene pegado al asiento, el equipo no funciona, o sea que sí o sí tenés que bajar la barra de seguridad. E inclusive, bueno, después ya hay cabinas que se pueden pedir con cerramiento, que vienen con ventanillas corredizas a los costados y una puerta delantera con limpia parabrisas. Bueno, buen dato. Y digo, ya que estamos con los datos, para más datos, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, nosotros estamos acá en la avenida Champagnat 2199, esquina Colón. Nuestro teléfono fijo es 478-9959 y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 18. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Grúas San Blas, grúas prestigio, San Blas. Trayectoria y garantía de buen servicio. Venta de grúas, mini cargadores, autoelevadores, equipos viales, compresores y compactadores. Asesoramiento, leasing y financiación. San Blas, Champañá 2199, teléfono 478-9959. Rodolfo Alonso.